Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Si son nuevos, no olvides suscribirte y darle like a este video. Tengo información acerca de James Rodríguez el día de hoy en la Liga de Qatar. Su equipo volvió a perder, esta vez 2-1. La actuación de James fue muy buena, puso asistencia en un tiro libre. Muy buena actuación de James. Sin embargo, ya finalizando el partido, James Rodríguez, doble amarilla, tarjeta roja. Y así califica la prensa europea el partido de James Rodríguez. Quédate hasta el final. Y arrancamos con el diario Toque Sport. Y es que James sumando minutos. James Rodríguez anota su primer gol en el juego anterior y en este partido ya dio su primera asistencia en el fútbol de Qatar. Hasta cafeteros por el mundo. Por su parte en Qatar dicen esto el diario Qatar Football Light. James Rodríguez ve la tarjeta roja después de acumular dos tarjetas amarillas sucesivas, completamente innecesarias. Además aplaude con sarcasmo antes de correr sin camisa hacia el túnel. Por su parte, opiniones de los hinchas y te las vamos a mostrar. Acabo de ver a James Rodríguez en una sola de sus 10 jugadas. Es más del 98% del medio campo de la selección Colombia. Reinaldo Rueda deja de cobrar comisión. Colombia necesita el cerebro de James Rodríguez. ¿Estás de acuerdo con la opinión de John Álvarez? Por su parte, el diario Habla Deportes. James Rodríguez dio una asistencia en la caída de Al Rayyan 2-1 ante el Al Arabi por la Liga de Qatar. El colombiano jugó los 90 minutos con Al Rayyan. ¿Qué es esto con 9 puntos? Juan David Londoño nos dice qué pasó con James Rodríguez, por qué lo expulsaron. Y dice expulsado James Rodríguez al minuto 99 cuando se acaba el partido en la derrota 1-2 de Al Rayyan. Le cometieron una falta fuerte, él protestó al juez por no echar al infractor. El árbitro amonestó a varios que discutieron entre ellos a James que siguió protestando hasta que le mostraron la segunda amarilla, posteriormente la roja. Amigos, like, comenta, suscríbete, nos vemos en un nuevo video. Me gustaría saber, antes de que te vayas, si crees que James Rodríguez está para selección. Recuerde que tenemos partidos en eliminatorias con Brasil, en Brasil y en Barranquilla con Paraguay. Comenta, suscríbete, chao, chao.